estás moviéndote en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Siempre estás.
nombre es Elsa Morales, de la clase de San Pablo. Doy gracias al Señor por haberme honrado en esta hora para poder contar mi testimonio. Hoy es un día de testimonio. Yo quiero contar el mío, lo que el Señor hizo conmigo hace poquito. De tantas cosas que ha hecho Él, pero yo voy a contar la última que hizo. El año pasado, estando a todo el pic de la enfermedad respiratoria, yo me empecé a sentir ahogada y era día a día, me ahogaba un rato, se me pasaba, pero ya una última noche yo dormí sentada porque me ahogaba mucho. Y fui a urgencia el otro día temprano pensando que podía ser una bronquitis o algo pasajero de invierno, digamos. Y nunca pensé que mi corazón estaba mal. Cuando llegué allá, me vieron, me hicieron un electro y me pusieron algo a la vena que me quitó el ahogo. Ya no me ahogaba, ya podía respirar bien. Y el doctor me dice, vienes con una insuficiencia cardíaca y te tienes que quedar. Yo soy diabética e hipertensa. Entonces ya, y llegó el día lunes, y el doctor me dice, ¿sabes, Bessy? No te voy a dar el alta. Te voy a tener acá para observarte más y hacerte otro examen. Y al final me hicieron una coronografía y el resultado fue 2 arterias tapadas. Me tenían que hacer 2 bypass. Entonces el doctor me dice, voy a hablar con el doctor que te va a operar para ver cómo lo hace. Si lo hace por la misma coronografía o lo hace a corazón abierto. Y después llega la tarde, estaba yo con mi esposo en la sala y me dice, ¿sabes? Me dice que lo va a hacer a corazón abierto. Ya, era un... Y me dijo, el miércoles me dijo el doctor, tienes pabellón a las 8 de la mañana. Porque de acá no te puedes ir si no te vas operada. Y ya, llegó el día miércoles, pero el día antes fue la anestesista a verme a la sala y me dice que al otro día, me dice, mañana, me dice, usted va a ser operada y cuando despierte, me dijo, va a despertar amarrada y va a aparecer un arbolito de Pascua llena de cables. Así que para que no se asuste, le vengo a decir esto. Y a mi esposo, aparte, le dice el doctor que yo, por ser diabética e hipertensa, tengo más del 50% de probabilidad de no resistir la operación. Llegó el día de la operación, creo que duró 7 horas la operación. Me sacaron de pabellón y le dijeron a mi esposo que estaba ahí, con mi hija y una de mis hermanas, le dijeron que lo que él había hecho había quedado bien, pero que no, todavía tenía que esperar algunas horas cruciales para ver el resultado de la operación, porque yo quedé con hemorragia. En la misma operación me pusieron sangre y plaqueta. Yo quedé con hemorragia de la operación. Entonces tenía que ver esa parte, si seguía o no. Creo que le dijeron, estén atentos al teléfono. O sea, queriendo decir, en cualquier momento lo llamamos porque su señora falleció. Y me intubaron 2 días así, sedada. Y al otro día, en la tarde, como a las 7 de la tarde, desperté. Desperté y habían varios doctores al lado mío y me sacaron el tubo primero, el tubo que va, lo que están haciendo hoy en día con el coronavirus. Y sobre eso me hacen bajar de la cama, llegó un kinesiólogo, me hizo bajar de la cama, a caminar, pero yo salí muy contracturada del pabellón.
Entonces me dolía todo el cuello y parte de los hombros. No podía hacer nada, no podía caminar. Y esto, la operación en sí requiere de mucha kinesiología por el tema de que si yo no respondía a la terapia de kinesiología, mis pulmones no se iban a volver a respirar por sí solos, porque yo estaba, tenía drenaje en los pulmones. Un drenaje que desde el estómago hacia atrás, hacia el pulmón, tenía yo drenaje. Tenía marcapaso. Entonces, si yo no hacía lo que los kinesiólogos me decían, yo no avanzaba. Entonces me decían que si yo no lo hacía, que no me iban a poner a sacar eso y mis pulmones se me iban a infectar. Y yo trataba de hacer ejercicio, pero me dolía mucho, 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 no podía. Bueno, al final hice algo todos los días, hacía 3-4 veces en el día iba al kinesiólogo. Y algo hacía lo que podía. El doctor me decía, bueno, hasta donde puedas, porque en realidad yo me dolía mucho. Y caminaba por ahí un poquito, pero hinchada, porque no podía botar líquido donde no hacía los ejercicios. Y bueno, estuve mejor y el doctor decidió darme de alta. Y me vine a mi casa. Pero llegando acá, igual no podía caminar, no podía ir al baño sola. Aquí mismo donde estoy comía, en esta misma mesa comía, porque ese era mi trayecto del dormitorio, poco más allá, al living, era todo lo que hacía yo todo el día, todos los días. Me llegaba aquí, me sentaba y así sentada, comía, y era todo lo que hacía. Ni siquiera podía estar así sentada, bien tapada, con unas almohadas en la espalda, pero algo terrible el dolor. Y vino un kinesiólogo a domicilio, digamos acá, y algo me quitó el dolor. Y yo, como soy diabética, mi herida no se cerraba. Y me mandaron todo día por medio a curarme la herida. Entonces iba al hospital yo día por medio, a la misma enfermera todos los días. Y después como de 12 días que estaba yo acá en mi casa, fui al hospital y la enfermera me dice, ¿sabe, señora, se va a tener que quedar? ¿Por qué? Le dije. Me dijo, porque está muy hinchada. No se asuste, me dijo, no es nada, no tiene nada, no es que esté en el, no es nada. Pero está muy hinchada, me dijo. Así que, por esa razón, me dijo, voy a hablar con el doctor y la vamos a dejar. Y llegó el doctor y me dijo, te diría, pero doctor, ¿cómo me va a dejar? Mira, me dijo, aguantaste lo peor, me dijo, así que te tienes que quedar. Ya, me quedé. Y en la misma noche me empecé a sentir mal. Y vino el doctor a verme de nuevo a la sala y me vino, y yo estaba desesperada, pero no sabía por qué, era una desesperación, y el doctor nos dijo, estaba con crisis de pánico. Yo nunca sabía lo que es eso, gracias al Señor, nunca sabía lo que es eso, crisis de pánico. Entonces va y el doctor dice, eso es crisis de pánico. Y dije, doctor, póngame algo, un sedante, algo para dormir, porque estoy desesperada, no sé qué tengo. Y ya me puso, ya me dijo, tranquila, me dijo, con esto vas a dormir. Y me puso el sedante, digamos, y al otro día, esto fue como a las 11 de la noche, y al otro día desperté a mediodía más o menos en la UCI. Estaba con influenza. Y dentro de esa semana fue un pastor conocido a verme que me ungió, me leyó un pedacito de la palabra del Señor. Y dentro de todas esas cosas me dijo, usted sabe, me dijo que Dios no le da más carga de la que uno puede llevar. Entonces yo le dije, sí, pastor, le dije, pero conmigo, le dije, se pasó, porque ya por segunda vez caigo al hospital y a la UCI al tiro, le dije, no sé qué tengo. Entonces me dijo, pero es que mire, usted se va a recuperar, me dijo. Y ni usted misma, me dijo, va a creer de la recuperación que va a tener tan rápida. Esa noche sí me sentí como que me mejoré, como que estaba bien, como que quería venirme a mi casa porque estaba bien. Y yo ahí, Señor, confirma esto, Señor, que me quiere ir a mi casa, Señor. Y después la noche, bien noche, pasa el doctor y me dice, ¿cómo te sientes? Bien, le dije. Yo estaba en una sala aislada, con puertas cerradas, con todo cerrado.
el que entraba, entraba con mascarilla. Y bien, le dije yo. Me dijo, tienes buena cara, me dijo, te ven mejor. Entonces me dijo, te voy a mandar a sala, te voy a sacar de la UCI. El día jueves, yo le dije a una enfermera que pasó, le dije, ¿cree usted cuándo me darán el alta? No, señora, eso todavía no, ni se lo sueño, porque usted me dijo, está con influenza, me dijo, y está aislada, no se puede ir a su casa, así que yo creo que el lunes o martes. Y el viernes pasa una doctora, y en la noche yo le dije, señor, le dije yo, haceme otro milagrito, quiero irme mañana a mi casa. Pero bueno, sí, pero bueno, si tú quieres, pero solo te pido eso, que hagas el milagrito. Y el día viene pasa la doctora y me dice, hoy te ves súper bien. Sí, le dije, estoy bien, le dije, gracias a Dios. Y me dijo, ¿sabes? Me dijo, ay, le dije, que lo único que quiero ir. ¿En serio? Me dice, ¿te quieres ir? Sí, porque quiero ir. Entonces me dice, mira, yo te daría el alta, pero voy a ir a consultar con el equipo de doctores. Entonces va y fue, ya y no volvió, esto fue como a las 10 de la mañana la visita, y no volvió más. Y en eso llegó una visita a verme, un matrimonio cristiano y amigo. Y yo le dije, y en eso estaba conversando yo con ellos, eran como las 3:30 de la tarde. Y llega la doctora y me dice, ¿sabes? Me dice, hablé con todo el equipo y te vas. Así que llama a tu casa que te vengan a buscar. Y yo, gracias, Señor. Y desde llegué aquí a mi casa, cuando fue el pastor a verme, como decía, sentí la recuperación y empecé a hacer ya mis terapias de kinesiólogo bien, que los kinesiólogos miraban, me decían, señora, pero ¿cómo avanzó tan rápido en esto? Si cuando se fue no podía ni moverse. Y yo le dije, solo Dios hace esto. Entonces me dijo, el kinesiólogo que me tocó me dijo, pero está súper bien, me dijo, así que váyase tranquila a su casa nomás. Y hágate, me dio algunos ejercicios a hacer en la casa. Y yo, como digo, llegué acá, me dio el día de alta ese día, que cuando me han dicho el lunes o martes, y me dio el día viernes. Llegué a mi casa y llegué bien. Yo el día de mi operación, tan grande la operación para mí, tan delicada, ese día yo moría. Pero la oración de mis hermanos, la oración de ustedes, que si alguien está viendo y me conoce, saben que es así. A mí me ungían en el estudio bíblico, me ungían un día me ungían en una reunión general de la catedral. Tengo muchos amigos pastores, a ellos también, su iglesia completa la tenían en oración por mí. Entonces, por eso yo gracias al Señor, porque el Señor hizo este inmenso milagro. Y yo estuve todo el invierno el año pasado sin ir a la iglesia, porque tuve 4 meses con la herida abierta, no se me cerraba. Iba a la enfermera, iba a hacer una cosa y otra, y al final me puse una máquina, como un drenaje, por ahí botaba en un cartelita que pusieron. Con esa estuve como 2 meses, con esa cosa. Me ponían para nada. Y al último fue una curación y había otra enfermera, pero no era del hospital, pero era amiga de la enfermera que me curaba. Me dijo, mire, si una vez esta mi amiga, me dijo, no me acuerdo el nombre, trae un parche, me dijo que vamos a experimentar con usted. Vamos a ver qué tal este parche. Me sacó la maquinita, todo, y me puso el parche. Y yo, señor, que sea esto, que sea. Me dijo, y si no, me dijo, el parche no hace nada. Nuevamente me dijo, la vamos a tener que abrir y todo como al principio, con todo, intubada, todo igual, llena de cables, todo igual, me dijo, hacer la misma operación, pero vamos a tener que limpiarle, poder hacerle un lavado quirúrgico en su corazón y volverla a cerrar. Entonces dije, señor, no quiero esto, señor, no quiero, no. Y cuando me puse el parche, le dije, no, le dije, esto me va a sanar, yo sé que esto me va a sanar. Así puse esa mejor. Como su fe me dijo, así no va a ser, porque a todo esto yo en el hospital sale, cuando en mi RUT sale, yo era Elsa Morales Carrasco, en religión evangélica. Así que el hospital
todo el mundo sabe que yo era evangélica. Así que ya, y llegó después, otra vez fui a curación y la enfermera me dice que no puedo creerlo, me dice, no puedo creerlo. Tan me dijo, qué efectivo el parche, me dijo, señora Elsa, tiene casi cerrada su herida. Me pusieron como 3 o 4 parches más, que iba yo un día por medio al hospital, y mi herida cerró completamente. Así que no tuve necesidad de una nueva operación. Y en septiembre se hizo una acción de gracias en la catedral y cantaron el himno Soy un milagro. Yo voy al coro de niños, que mis nietos van ahí, y lo cantan los niños. También les sale muy lindo, muy lindo. Muy lindo, y sí, no me gusta mucho. Pero ahora lo hice mío. Ahora lo hice mío. Porque cuando dice, aquello que parecía ser tu muerte, pero Jesús cambió tu suerte, soy un milagro y estoy aquí. Y aquí estoy.
Entonces hoy todos los días de mi operación, desde que llegué acá, al bajar los pies de mi cama, yo doy gracias al Señor porque no lo podía hacer y ahora lo hago ligeramente, tranquilamente, sin ayuda de nadie, como antes. Hay alguien que está viendo esta página por accidente, que haya, se haya encontrado y que no conozca al Señor, sepa que el Señor es lo más grande que hay. Sin Él, nada podemos hacer. Nada, absolutamente nada. El hombre muchas veces cree tener la ciencia en sus manos, cree tener todo a su alrededor, por sí solo, pero eso no es verdad. Hoy con esta pandemia estamos en incógnita, porque nadie, ni los médicos, nadie sabe cómo cortar este bicho, cómo acabar con esto. Así que solo la misericordia del Señor decía hacer. Y gracias al Señor por todo esto, porque Él es muy grande, muy misericordioso conmigo. Y para mí, Señor, sea honra y gloria desde ahora y para siempre.